en la oración secreta de la misa de hoy, domingo tercero de Pascua, que es la oración que el sacerdote reza en secreto. Después del ofertorio le vamos a pedir al Señor «Is nobis domine misteris conferatur». «Is nobis domine misteris», «Is misteris nobis domine conferatur». Señor, que con estos misterios, con este santo misterio, con estos sacramentos, con este misterio, aquí está en plural, con estos misterios, los misterios de tu amor. Señor, que con estos misterios se nos entregue, se nos dispense a nosotros, se nos confiera, conferatur, se nos dé la gracia. Quo terrena desideria mitigantes, discamus amare celestia. Señor, que con estos misterios se nos otorgue la gracia para que mitigando, dejando, abajando, aminorando los deseos de la tierra, aprendamos a amar celestia, las cosas celestiales. Es decir, venimos a la Santa Misa para que el Señor nos dé su gracia, para que dejemos de ser terrenos y aprendemos a ser celestiales. Dice, discamos amare celestia, para que aprendamos a amar lo celestial. Claro, ¿cómo se hace uno de terreno a celestial? Cuando aprende a amar lo celestial, ¿no? Por eso, Señor, concédenos en esta Santa Misa ir dejando los deseos de la tierra para hacernos celestiales. Bueno, es la cruz que llevamos todos, ¿no? Somos demasiado terrenos. Aquí el padre Castellani, cuando comenta este evangelio, yo creo que lo contextualiza muy bien, porque dice, fíjense, tenemos que intentar meternos en el corazón de los apóstoles. Este evangelio de hoy que Jesús, que hemos leído, está sacado de Juan 16, es decir, es el discurso de la cena, ¿no? Y intentémonos meter en el corazón de los apóstoles, hombres terrenos como nosotros. Estaban con Jesús, iban escuchando a Jesús, se iban entonando un poco, iban aprendiendo cosillas celestiales, pero estaban con los pies en el suelo, embarrados, ¿no? Entonces, el padre Castellani, al iniciar este comentario que hace, me parece que da una composición de lugar muy interesante, porque dice, los apóstoles estaban conturbados y consternados. Las cosas raras se sucedían cada vez con más frecuencia y violencia. Pasan unas cosas raras en este mundo, en Cuenca, en el mundo, en Irán, en mi casa, en la calle. Solo hay que poner el noticiero, ¿no? Se sucedían cada vez con más frecuencia cosas raras. Cristo había denunciado la traición de Judas, había instituido la Eucaristía. Tomad, comed, este es mi cuerpo, qué cosa más rara. Había lavado los pies a los discípulos, todo un maestro. Había predicho concretamente su pasión y su muerte, predicción que ellos no querían admitir porque ellos eran terrenos, estaban con los pies aquí abajo, no querían oír hablar de misterios, de redención y de entrega. La aspereza de la lucha en las últimas semanas, lo que habían pasado los apóstoles en las últimas semanas siguiendo aquí al rabí, dice, la segunda limpieza del templo a zurriagazos. ¿Cómo te encontrarías tú si tu profe o tu maestro empieza a pegarle patadas a todo? Y tú dices, bueno, ¿este hombre qué le pasa? La maldición de Jerusalén, la maldición de Jerusalén, que en los Salmos se hablaba de la Sion, que era, pues, era la morada de Dios con los hombres, será una ciudad maldita. La maldición de Jerusalén, la predicción del fin del mundo, las cuatro intentonas de homicidio por parte de los fariseos. Acuérdense que dice varias veces el Evangelio que Jesús se tiene que huir porque lo quieren apedrear y se esconde por ahí por el templo, ¿no? Se va. En suma, en resumen, la rápida inminencia de un desenlace llenaba la mente de los doce de imágenes sombrías e inusitadas.
la revulsionaban desde el fondo. Imagínense, ¿no? Un corazón revulsionado, corazón agitado, ¿qué está pasando aquí? Esto, y la ponían, fíjense, dice, y la ponían, el alma de cada apóstol, ¿no? La ponían, toda esa situación ponía el alma de cada apóstol en ese estado de pura receptividad que es eminentemente religioso y que se puede llamar angustia. Es decir, es esa situación en la que muchas veces nos encontramos todos nosotros, dice, ese estado de pura receptividad que es eminentemente religioso. Llega un momento en mi vida que por todo lo que sucede a mi alrededor, mi alma está agitada, mi alma está angustiada y me como lo que me pongan. Por eso dice un estado de pura receptividad. Nos pasa, ¿eh? Si hiciéramos examen de conciencia, nos daríamos cuenta de que es algo muy humano. No me encajan las piezas, esto no lo controlo y cuando se dan esas situaciones viene el mundo, viene el demonio, viene la carne, vienen los soldados del mundo, los soldados del demonio, los soldados de la carne, no tiene por qué venir directamente el demonio y me ofrece algo y puedo caer en la trampa como Eva y comérmelo. Padre Castellani, en otro libro, no aquí, en otro libro, cuando habla de esto, de este estado en que muchas veces el corazón del hombre, como tú y yo, como los apóstoles, está en ese estado, que es un estado de angustia, de que las cosas no las tengo bien encajadas, que hay algo que me falla, que dice Castellani en otro lugar que el hombre siempre tiene tres salidas frente a eso, frente a esa angustia que experimenta, ¿no? Esa zozobra. Está la salida de la desesperación, esa es la salida satánica. Está la salida de lanzarme en los brazos del corazón de Jesús, de la confianza, esa sería la actitud cristiana. Y luego está la salida de lo que Castellani llama la solicitud terrena. No me voy a desesperar como Judas, no me voy a lanzar en los brazos del corazón de Jesús como Juan, pero, oye, como Pedro, como Santiago y como todos los demás, ¿qué hicieron? ¿Se desesperaron? No. ¿Se fueron al corazón de Jesús? Tampoco. ¿Qué hicieron? Bueno, pues, a ver, ¿qué se ofrece por aquí, no? Pedro entró por allí, a ver, ¿qué se ofrece por aquí? Y esto es lo que nos pasa muchas veces. Buscamos salida a nuestras angustias en la solicitud terrena. Por eso la oración de la misa de hoy, la secreta, me parece tan importante. Señor, que estos santos misterios mitiguen en mi corazón el deseo de las cosas terrenas y le ayuden, le enseñen a amar las cosas celestiales. Fíjense, ustedes piensen en ustedes mismos, no piensen en el vecino. Cualquier cosa tonta que les ha pasado hoy. Cualquier cosita tonta, algo que te ha disgustado, que te ha dejado así medio mal, un comentario que han hecho, una contradicción que te ha venido. ¿Dónde buscas salida a eso? Te podrías desesperar y pegarle una paliza al que tienes al lado, como Judas, no, eso no lo vas a hacer. Podrías lanzarte en el corazón de Jesús. No sé si lo hacemos, pero normalmente nuestras salidas son, a ver qué hay en la tele ahora, a ver si me ha llegado un mensaje de WhatsApp ahora, a ver, oye, hace días que no veo el blog este portal que hay en internet de ropa, no sé qué. Son cosas que no son pecado, pero nos alejan de nuestra vocación. ¿Y dónde está el engaño? ¿Dónde está el engaño de todo esto? Me parece que el engaño de todo esto está
en, espero que se me esté entendiendo, no sé si se me está entendiendo, pero creo que el engaño de todo esto está en el per ipsum et cum ipso et in ipso, por Cristo con él y en él. Claro, porque yo voy por la vida y digo, hombre, pues yo hago las cosas por Cristo, que por cierto, por Cristo puede tener dos significados. Por Cristo las hago para él, ¿no? Lo hago por ti. También puede ser por él, en el sentido que él es el motor, ¿no? Él es el que me empuja, ¿no? ¿Por qué haces esto? Bueno, por Cristo, porque me empuja. Es igual, tanto si es finalidad como si es eficiencia. Al final, oye, si yo hago las cosas por Dios, ¿no? Más o menos lo intento, Señor, ayúdame. Este sería la eficiencia, y las hago por él, porque bueno, intento pensar en él. Bien, por Cristo, con él. Bueno, con él. Sí, bueno, intento vivir en la presencia de Dios. Intento, bueno, pues, pero, ¿y en él? Este es el problema. Es muy difícil eso. Porque en él significa, Señor, que estos santos misterios mitiguen en mi corazón los deseos de las cosas de la tierra y me enseñen a amar las celestiales. Entonces, claro, yo quiero trabajar por Cristo y con Cristo, pero esto de en Cristo, fíjense que hoy... Es curioso, ¿no? Pero ahora no lo encontraré, pero por lo menos dos o tres veces en la misa de hoy sale esta expresión, in Cristo. En la lectura, en la epístola de Primera de Pedro, hemos terminado diciendo, porque esto es lo que agrada a Dios, en Jesucristo nuestro Señor, ¿no? Dice, no solo a los, sed obedientes, tal, 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 tal. Esto es lo que agrada a Dios, in Cristo, Jesu Domino Nostro, in Cristo. Es decir, yo puedo hacer algo por Dori, con Dori, pero en Dori, ¿se puede? No, porque nuestra entidad ontológica nos hace incomunicables, nos hace únicos. Yo puedo hacer algo por ti, lo puedo hacer contigo, pero en ti no. Esto es lo que rompe todos los esquemas y por eso nuestro corazón anda en zozobra como el de los apóstoles. Dios quiera que no nos desesperemos como Judas, pero es que qué triste sería decir, bueno, no se desesperó como Judas. Es el resumen de su vida. Pues qué triste. Porque no se trata de no desesperarse como Judas, sino se trata de esa angustia que hay en tu corazón, que es muy humana, la transformes en esperanza en el Señor, confianza en Él. Aunque yo lo haría de otra manera, aunque esto no encaja en mis planes, Señor, me abandono en tu corazón. Porque la tentación de la solicitud terrena es tan, tan pegajosa y por eso no arrancamos nunca, no volamos. No somos malas personas, pero no nos lanzamos a la santidad porque no hay esa vivencia en Cristo. No solo por Cristo, con Cristo, sino en Cristo. Voy a sacar aquí también, ¿no? En el Salmo 42, que se reza al inicio de la misa, ¿no? Lo hemos dicho también, ¿no? Bueno, lo han dicho ustedes. Deus tu conversus vivificabis nos epleps tua letabitur in te. Oh Dios, vuélvete a nosotros y nos darás la vida. Y ustedes han contestado, epleps tua letabitur in te. Y que tu pueblo se alegre. Se alegrará y tu pueblo se alegrará en ti, en ti, en ti, en ti. Bueno, pues pidámosle al Señor que estos santos misterios que estamos celebrando en este tiempo de Pascua, pues den ese fruto de vivir en Cristo, de ir mitigando en nosotros esas cosas terrenales y buscar de verdad en las cosas celestiales nuestra fuerza. Que así sea.